Hello, good evening. Hello, hello, can you hear me? Hi, Miss. Hello, hi, how are you? ¿Cómo están? Gracias por estar a tiempo. Tenemos de momento 15 participants connected. Nice. Thank you for being on time. Nice. Los veo relajados en este lunes. Les ha caído bien el fin de semana. Se ven frescos. Gracias por la cámara, Luis, Patricia, Marlene, Verónica, Rosalidia, Sonia, Luis, Leslie, Kimberly. Nice, se está uniendo Andrea. María Franco, welcome. Patricia, gracias por su Thank cámara. You. Nice. Ok, so vamos a esperar. Faltan, tenemos 18 participants, somos 28 aproximadamente. Vamos a esperar que se unan los demás, pero how was your weekend? En pasado, tiempo pasado, ¿cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? ¿Alguien hizo algo special, something different, Hammerlin? Fine. It was fine, okay. It was a nice weekend. Aquí sería el pasado, esto no lo hemos visto, pero más adelante lo vamos a ver. Cuando usted va, quiere decir que estuvo bien, estuvo divertido, estuvo ocupado, ok. It was, ok. It, el pronoun was, pasado. It was nice, it was busy, ocupado, it was relaxed, it was... doing something that probably you did something with your friends, your family, okay? You were working, probably algunos, ¿verdad? Tuvimos que trabajar. Yo trabajo los fines de semana, un par de horas, pero trabajo. So, probably you were working. Mónica, welcome. Thank you for the camera. María, no la veo. Sandra, no la veo. Franklin. Valeria, welcome, Valeria. Christian, nice. Okay, right now we are 21 participants. Nice. Perfect. So, algunos pasaron ahí trabajando en la plataforma. Y todavía nos hace falta, ya vamos a aclarar unos puntos porque si estamos con la unidad 1 completa, para inglés corporativo estamos atrasados. Tiene que estar completa la unidad 1, la unidad 2 y esta semana la unidad 3. Así es que esta semana vamos a trabajar más en la plataforma. Yo sé que algunos ya lo hicieron. Hay una o dos personas de este grupo que ya completaron todo. Tienen 100, 100, 100, 100, 100. Todo, todo, todo. Okay, so I have to start, okay, like every single day, so you know that we have to pass the attendance, okay, siempre cámaras encendidas, su nombre para poder verlo, es muy, muy, muy importante que siempre, ¿verdad?, estemos conectados a tiempo para que nuestros 60 minutos de clase estén al 100% y no vaya a ser que después por un minuto no llegue yo al 80% que se requiere. Así es que eso es bien importante. Bien, vamos a ver, este es el grupo de 8 a 9. Vamos a pasar la asistencia y vamos a empezar nuestra jornada. Vamos a ver, today is Monday 24th. Ok,
Okay, today is the 24th. So let's see. We have Alison Michelle. Alison Michelle, no? Andrea Berenice. Present. Thank you, Andrea. Delbert Alcides. Delbert Alcides, no? Franklin Osmel. Franklin, por ahí creo que lo vi. Hola, hola, Franklin. Kimberly Elizabeth. Ahí está Kimberly. I'm here, sorry. Thank you, Crisia Maricela. Presente. Thank you. Leslie Marcela. Present, teacher. Thank you, miss. Lourdes Michel. Lourdes. No. Ludivina Mendoza. Ludivina. Me pareció verla. Miss Ludovina y yo estábamos en otro grupo, no sé dónde estábamos, pero yo me salí de repente, me voy a ver si la llamo. Éramos cuatro, Gil también, éramos cuatro que estábamos en otro lugar. De veras, qué raro, sí, sí. Qué raro. Vaya, dígales que se vengan, no he visto el grupo. Hola, hola. Thank you, you are back. Okay, right now you are in the correct place. Permítanme que alguien no tiene mute. Okay, ahora sí, let me continue with the attendance, okay? So, Ludivina, you are here, right? Nice. Then we have Luis de Jesús Colocho. Present, teacher. Thank you, Luis. Then we have Luis Fernando. Por ahí lo vi, Luis Fernando. Present, teacher. Thank you. María de Los Ángeles. Present. Thank you. María Verónica. Por ahí la vi, Verónica. No. María Verónica. Estábamos en el otro grupo. Ah, ok, sí. Los mandaron por otro lado, pero ya estamos acá en el correcto, ok. Marina Celeste. Present. Thank you, Marina. Marlene Dinora. Marlene. Present. Thank you, Marlene. Marta Stephanie. Marta. No. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Present. Thank you. Mónica Esther. Present. Thank you. Norman Bernie. I'm present, miss. Thank you. Patricia Elizabeth. Patricia. Present. Thank you. Patricia Verónica. Present. Thank you. Rebeca Saraí. Present. Thank you. Roberto Amilcar. Present. Thank you. Rodrigo Vidal. Rodrigo. No. Rosa Lidia. Present. Thank you. Samuel Alejandro. Present. Thank you. Sandra Lisette. Present, teacher. Sonia Arely. Present. Thank you. Valeria Esther. Present. Thank you. Jancy Yvette. Present. Thank you. So, ¿los mencioné a todos? ¿O alguien de los que vinieron después que no lo haya mencionado? Alison Michelle. Delbert Alcides. Lourdes Michel, Marta Stephanie, Rodrigo,
Bueno, so at the end, we will pass the attendance one more time. So let's start. Let me share the screen really quick. And we will see the presentation that we have for today. So let me make it bigger for you to see it here. So we are going to finish right now the lesson number one, okay, the first part. Welcome back. And so this is something that we stop, okay? Aquí nos quedamos la semana pasada. Let me put right here mute porque alguien está ahí con micrófono. Okay, so this is something that we start last week, okay? And it says that at the end of this class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing events, okay? After reading and discussing three interviews about schedules, okay? So esto lo empezamos a ver nada más el objetivo. So let's start, okay? Because of the time. And the question says, what's your schedule like? Okay, this is a question. What's your schedule like? ¿Qué dijimos que era schedule? Horario. Horario. There you go. Horario. Okay. Entonces la pregunta acá dice, ¿cómo es tu horario? What's your schedule like? ¿Cómo es tu horario? Okay. Look at the pictures and the labels. Who get up early? Who gets up late? Okay, ¿quién de todas las imágenes? ¿Quién se levanta temprano y quién se levanta tarde, right? So, let's see. Vamos a ver. We have Brittany Davis, we have Joshua Worms, and we have Maya Black. Okay, we have three different people right here. Let's see, Jancy Yvette. Do me a favor and try to read the first one, this one, Brittany Davis, okay? Try to read the article. Oh? This one, okay? Remember that this is a student report. Mike Starrs talked to people on the street about their schedules. O sea, como que unas entrevistas que han hecho de personas y okay, sus horarios, right? Lo que ellos hacen. Vamos a ver. So, Jancy, try to read this one that says okay, right here. What's your schedule like? My class starts at 8 a.m. So, I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Okay, thank you. Perfect. Nice, Jancy. Nice. So do we have any new work right here? ¿Alguna palabra que usted diga en Brittany? I don't know what it is or I don't understand. ¿Hay alguna palabra, something, a pronunciation? Okay, thank you. Let's see, Maria Veronica. Maria Veronica, could you please help me with the Joshua Worms reading? Okay, this is a website designer. Brittany, she is a college student, okay? But Joshua Worms, he is a website designer. So let's see, Maria Veronica, try to read this one, please. Tengo que leerlo todo. Yes, please. Mike, what's your... Eso no sé cómo se dice. Schedule? Schedule? From life. Joshua, well, I get up at 6:30 p.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1.
I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work at night to finish a project. Okay, thank you, Maria Veronica. Nice. Okay, it says, what's your schedule like? Go ahead, teacher. Porque no nos podíamos, yo estaba metida según yo y no, ¿qué pasó? Había otro link o yo me equivoqué. I don't know what happened, porque como tres me han dicho que les pasó eso, que se fueron a otro link, pero es el mismo, bien raro. Han estado haciendo actualizaciones en la aplicación, pudo haber sido algo así, pero no nos han cambiado el link, porque es el mismo que veo que pasaron ahí al grupo y sí lograron ingresar al correcto, bien raro, sí, la verdad. Si puedo opinar. Go ahead, Chris. Lo mismo me pasó a mí la semana pasada. Bien raro. Lo que sucede es que hasta donde sé, hay links que son utilizados en clase ya sea anterior. Por ejemplo, este link, tenemos el mismo, al menos yo tengo el mismo para las 8 y para las 9. Si yo no termino con ustedes a las 9, los de las 9 no pueden entrar. Entonces, por eso yo tengo que terminar con ustedes a las 9 para que les dé acceso. Entonces, me imagino que alguien utiliza este de 7 a 8. Entonces, si usted se mete antes, probablemente esté en la clase que está antes. Pienso, ¿verdad? Porque we have the same links, ¿ok? O sea, no es solo, digamos, exclusivo. Probablemente pueda hacer eso. Entonces, yo lo que intento siempre es abrirlo faltando 5, 7, 10 minutos lo máximo para evitar eso e interrumpir otra clase. So probably that would be, ok, probably, ok, pero tratemos de... Yo entré tarde por eso porque yo me conecto como faltando 10. Tratemos de ingresar así, faltándonos 10 minutos es cuando yo abro, porque antes no me meto por lo mismo, pero faltando unos 10 minutitos ya yo ingreso y en teoría tendría que dejarles, pero vamos a ver qué pasa mañana, ok, ojalá no haya ningún problema. Por eso yo entré más tarde. Ok, ok, no problem, Veronica, thank you, ok, thank you. Let's see, something right here is late, ok, around, esta palabra around want. I take a lunch break, okay, breakfast, okay, it says finish a project, okay, so let's see the last one. The last one will be for Rodrigo Vidal, okay, Rodrigo Vidal, could you please help me with Maya Black? She is a rock musician, okay, could you please read this paragraph? What you... to a steward, like continue. I work at night, I go to work at 10 o'clock p.m. and I play three o'clock a.m. What do you do after work? I have dinner, chain, I take taxi home. What time do you go to be? I go to be at 5 o'clock in the morning. Okay, thank you, Rodrigo. Nice, thank you. Okay, so this is the last one, Maya Black. Okay, it says, what's your schedule? Okay, listen, schedule. Okay, schedule. I know that it's kind of weird, probably la pronunciación de esta palabra es un poco rara. Schedule, okay, schedule, el horario, el schedule. It says I work at night, I go to work at 10 p.m., I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner, then I take a taxi home,
What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning, okay? So that's the pronunciation. So let's see, let's continue. Yo sé que todos quieren leer, pero we need to take advantage of the time, okay? Let's do the activity, and we have a couple of questions right here. So we have to put the activities in order, okay? We have Brittany, Joshua, and Maya Black. Okay, so what we have to do is put the activities in order based on the reading. Let's start with Brittany, okay? Brittany, number one, it says, she gets up. Okay, what would be number two? ¿Cuál sería la segunda actividad de Brittany? It says, what's your schedule like? Okay, she says, my classes start at 8, so I get up at 7 and take the bus to school. So take what would be school. Perfect. Take number two school. Would be she takes the, take bus. The bus. Okay. Then what would be next? Let's see the reading. What would be next? It says, what do you do? When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So that what would be the third activity? Study. Go to class. It would be letter A, letter B, letter C. Which one? C. I think it is letter A. Letter C. She works, okay? She works. Ella trabaja, okay? Dice que aquí le preguntan qué hace cuando terminan sus clases. So she says at the they end at noon. Then I have a job in the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. So after she works, what will be next? She studies, right? So probably aquí sería number one, she gets up, okay? Then she takes the bus. Then she goes to classes, right? And then she works, and the, at the end she studies. That would be the correct one, okay? Nos habíamos escapado con esta, that she goes to classes. So what about Joshua? Do you remember Joshua? What does he do? Yeah, the number, number one, the letter D. Letter D, he get up. Number two, what would be number two? Number two, goes for home. Letter eight, he has breakfast. No. Number two, he goes for a run. He goes for a run. Number two. Okay. Yeah. And number he goes three, for a run. He has breakfast. Number three, he has breakfast. And then? Three, he start work. Start work. He start work. He start and then the last one? Lunch. And he eats lunch. It's lunch. Yeah. Perfect. That would be nice. Then we have Maya. What would be the first one? A, B, C, D, or E? Vean she ahí is la... a musician. She is a musician. She is a musician. Veamos las actividades, okay? What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time did you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay, so weird schedule, right? So what is first? She has dinner. She has dinner. ¿Qué hace primero ella? She has finished the work. After work. Letter D. She, okay, letter D. Finish the work. Letter perfect. D. Letter D. D. She goes to work. Then number two. She finished. She finished work. Finishes. Pero has dinner. She has dinner. Okay. Cuando ella va al trabajo, hace su cena. She has dinner. Then. And she finishes
work. She finished work. Okay, termina de trabajar. She finished work. And then? She goes home. Perfect. She goes home. And the last one would be? She goes to bed. She goes to bed. A las 5 de la mañana, la pobre Maya se va a dormir a las 5 de la mañana, right? Well, nice. So let's continue, okay? Let's continue. Let's see. We have the lesson number 2. So here we go. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about places and in houses, in apartments, okay? So vamos a ver un poquito de vocabulario. En el libro, en su manual, tienen unas palabras, but I have more, okay? So it says that you will learn vocabulary for talking about places in houses, okay, in apartments, okay? Did you remember the other word for us to say apartment? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la palabra que vimos la semana pasada que les dije? Anótela, póngala por ahí, remember. So apartment, that will be... It was flat. Flat. Thank you, Luis. Nice. Okay. Flat. Okay. So a flat, that's the same. Okay. That's an apartment. Okay. So there you go. Let's see what we have. Okay. Look, this is the lesson number 2. Ahí en el submanual es la 7 porque es la continuación del libro que traemos del módulo 1, right? But this is, does it have a view? Does it have a view? This is a question. Okay. Does it have a view? Do you know the meaning of this question? ¿Esta pregunta? Yes. Yes, teacher. Ajá, what is view? Vista. Vista, thank you, Luis. Okay, so what would be the correct, the full question? What would be the meaning? Does it have a view? ¿Qué tienes a la vista? No. Sí, tiene vista, como que yo le diga su casa, tienes una vista en tu casa, porque está hablando de un objeto, ok, en este caso la casa. Does it have a view? Su apartamento, su casa de campo, su casa de playa, si yo le digo, usted me dice, mire, yo tengo una casa en el campo, y yo le digo, does it have a view? Que le estoy preguntando que si ahí usted, donde usted tiene esa casa, si usted tiene una vista. Oh, yes, I have a nice view to the lake. Exacto, como un, así decimos nosotros en español, ¿verdad? Mire, yo tengo una vista hermosa aquí, yo veo todo San Salvador. Ok, that's a view. Ok, that's a view. Let's see. We have right here a picture and I have a different one. For a house, okay? It says this is a house and this is an apartment. So normally houses are bigger than apartments. And look, we have first floor. Right here we have a second floor, okay? Si usted tiene una casa de dos plantas, decimos nosotros, right? So that would be first floor and second floor, okay? La primera planta, dice uno, la segunda planta, right? So, in the first floor, you can have a dining room, okay? Dining room, okay? Si usted ya se puede estas palabras, solo es un repaso. Si estas palabras usted no se las puede, anote por ahí para que usted las aprenda cómo se escribe, the meaning and the pronunciation, okay? Dining room, okay? Kitchen. Ok, aquí es donde usted cocina, right? Kitchen, laundry room, ok, probably, I don't know if you have, normalmente no tenemos un laundry room, pero hay un espacio normalmente en su casa donde usted hace la lava, right? Donde sea que tenga una laundry machine o que lave con la mano, pero hay un espacio en su casa para un laundry room. Ok, living room, ok, donde usted descansa, donde usted ve TV, ahí está el living room. Yard, okay. Normally we have front yard and back yard, okay. Usted dice el patio. Yo tengo patio adelante de la casa y yo tengo un patio atrás, okay. So can be yard and back yard. Si es al final, stairs, gradas, right? Stairs, okay. No sé si usted tiene, pero en el dibujo acá una casa ejemplar, right? We have a garage right here, garage where you put your car. We have bedroom, okay, bedroom where you have the bed, closet,
Okay, probably you do have a closet, you have another bedroom, and we have a hall right here. What is a hall? Pasillo. Un pasillo, right? Pasillo. Usted dice, ay, es que yo tengo un pasillo ahí que me lleva al fondo, al otro cuarto que está al fondo, right? So that's a hall, okay? Hall. And we have more stairs right here, okay? And we have the bedroom. Okay, we have the bedroom right here. I don't know if you have a big bedroom or a small one, but this is the parts of the house. Now let's see what we have in an apartment, okay? Probably we have a bedroom, we have a bathroom. If you see it's smaller, we have a closet, dining room, kitchen, living room, elevator, and probably we have a lobby. Okay, cuando usted va a un hotel, normalmente le dice, so let's get together in the lobby. Okay, el lobby es como la salita de entrada, la sala de espera podría ser de un hotel, right? Ahí donde están todos reunidos y ahí se ponen de acuerdo y ahí se juntan, right? So that would be the lobby. So en un apartamento probably hay un lobby, right? So questions about the house and the parts of the house. ¿Estamos bien aquí o hay alguna palabra que usted todavía no le quedó muy clara o la pronunciación? Remember hall, okay, this is the hall, stairs, okay, the yard, and I have more, okay, yo puse otra imagen por aquí para que tengamos otras opciones, okay, let's see, it says basement. Nosotros aquí no tenemos en nuestras casas, pero si usted va a un edificio que sea alto, ahí sí hay un basement. ¿Qué es un basement? Un sótano, decimos nosotros, ¿verdad? Normalmente en nuestro país es para el parqueo, ¿right? Usted va, por ejemplo, a la Gran Vía, qué sé yo, ¿cómo se llama este? Galerías, right? Mm-hmm. Usted mete su carro en el sótano, right? En el basement. Hay basement first floor, basement second floor, y hay varios niveles y ahí pues no hay nada, solo es el parking lot. Ok, tenemos la kitchen, porch. Esto ya es una casa, ¿verdad? Bastante grande que van a tener un porch. ¿Cómo le dice usted a esto, al porch? Terraza. Terraza, sí decimos nosotros. Mire, yo tengo una terracita ahí donde me echo el café en la tarde, right? So that would be the porch. Okay, bathroom, dining room, attic. Nosotros bodega tenemos en las casas o un cuarto donde usted mete todo lo que no usa. Okay, o de usted mete lo que no quiere que nadie le vea y mete a montón a todo, right? So we don't have a, no tenemos un ático, pero normalmente las casas siempre allá, ¿verdad? Que son de otro estilo, tienen un espacio en algún lugar donde meten, encajonan cosas, right? So hallway sería siempre el pasillo, bedroom, living room, stairs. So, esto es un extra, right? So, questions about this. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? So far, so good. So far, so good. Yes, Luis, everything nice. Bernie, questions? No? ¿Estamos bien? Mónica, ¿todo bien? Dining room. Which one? Dining room. Dining room, ok. El dining room es donde usted come, ok. Nosotros decimos comedor. ¿Quién me está rayando la presentación, niños? ¡Qué traviesos son! Oh my God, ya veo que saben para qué sirven las tools que tienen ahí en el Zoom, right? So, let's continue, ok. So, I'm sorry, Sonia. Sería. Casi no le escucho, Sonia. I'm sorry. Dígamelo una vez más. Utility room. ¿Qué sería? Living room. This utility. One. Utility. This one. Utility room. Okay. Sorry. Okay. Utility room.
Ay, no sé, nosotros no tendríamos. Usted, por ejemplo, donde usted guarda las herramientas. Usted tiene una caja donde tiene el martillo, donde tiene usted la tijera. So that would be the utility room. Obviamente que nosotros quizás no vamos a tener un cuarto para eso. Usted tiene tal vez una esquinita ahí donde mete cosas de herramientas, right? Pero en una casa grande como este que está aquí, hay hasta un cuarto de utilidades, un cuarto de herramientas, algo así, ¿ok? Thank you, Sonia. Nice. So, let's continue. Okay, let's see. We have a conversation right here that says my new apartment. Okay, we will do it a kind of quickly because of the time. Okay, let me mute one more time right here. And this is a conversation between Linda and Chris. Okay, they are talking about a new apartment, a new flat. Okay, it says, guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? What is it like? Okay, what is it like? It's really beautiful. It is very big. Well, it has a big living room and a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, so look, we have probably new words right here. ¿Hay alguna palabra nueva? Okay, guess what? ¿Adivina qué? Usted le dice en español así, dice adivina, le quiere decir algo a usted a alguien. Adivina, te voy a contar. So guess what? Guess what? I have a new apartment. That's great, okay, that's great, como, oh, increíble, qué bueno, fantástico, nice. What's it like? ¿Cómo es? What's it like? ¿Cómo es? It's really beautiful, okay, bonito, bonito. It's, is it very big? Le pregunta que si es bien grandote, le dice, well, it has a big living room and a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Ok, ahí ella le dice como las partes que tiene el apartamento, right? And where is it? ¿Dónde? Where? ¿Dónde? Where is it? ¿Dónde está? Y ella le dice que está on Lakeview Drive. Ese es el nombre de la calle, ok? Como que yo le diga, ah, está ahí por la Colonia Escalón en esa calle, right? It's on Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? ¿Tiene una vista o qué? Yes, it does. Sí tiene, le dice. It has a great view of another apartment building, okay? So, ese es el description, okay? So, we have time just for one couple, okay? So, let's see. Who? Miguel Angel. So, you will be Chris. And let's see, Celeste. You will be Linda. Okay, Marina Celeste, be ready, and Miguel, go ahead. Celeste, you are first. Okay. Go ahead, Celeste. ¿Qué se me hizo Celeste? Aquí está. So, Marina Celeste, comience. You are Linda. Wait, aquí estoy. Me está fallando el teléfono. Okay. Where's what I am? Creo que sí le está dando problemas. So, Marlene González, you are ready. You are Linda. Okay, no problem, sí, Celeste. Señora, a mí me está fallando el internet y no me encarga la presentación. Okay, no problem. So go ahead, Marlene González. Where are you? Guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? It's really beautiful. Is it very, very big? Well, it has big living room, a small bedroom, a bathroom, and kitchen. Where is it? Oh,
La Kiwi Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of Aster apartment building. Thank you, Marlene. Thank you, Miguel. So, guess what? Okay, no me digan goose. Okay, guess what? Okay, guess what? I have a new apartment. That's great. No me digan great. That's great. That's great. What's it like? It's really, really, really beautiful. Okay. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, that's nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Nosotros lo decimos en español, ¿verdad? Apartamento. Bueno, algunos decimos apartamento o departamento, right? So, apartment, okay? Apartment building, okay? Building. No nos acostumbremos como a leer como yo veo aquí, porque yo veo una en español, right? So yo veo building, pero no estoy leyendo en español. This is English, right? So building, okay? Building. Es importante que hagamos un recap del abecedario. Usted se puede, así como se aprendió en español, las vocales, consonantes, so the same in English, okay? Entonces los sonidos de las palabras las necesitamos aquí para unir las sílabas, right? So building. So let's continue. My God, the time. Siempre que veo la hora me asusto. Okay? So it says 2.2 lesson objective. By the end of this class, you will learn how to respond to yes, no questions in the simple present. Additionally, you will practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in real life. Okay, so just no questions. Okay, just no questions. So, esto igual, yo se lo voy a compartir, right? Yo se lo voy a compartir at the end. Solo déjenme ver aquí que no sé cómo quitar esto. Pause, remote control. No. Well. Okay, let me share the screen one more time. No me gusta. Okay, here it is. So, as I told you, we are right now in the simple present. Si logran ver la pantalla, right? Simple present, yes. With yes, no questions, okay. Short answers, okay? Vimos cómo hacer una positive sentence, una negative sentence, una question using the simple present. Now, the answers, okay? Look at right here. Does he get up early, or does he get up early, or does it get up early? La respuesta es la que estamos viendo. Mire, if it is a positive, yes, he does. Ok, si aquí el auxiliar fuera do, que es el otro auxiliar que ocupamos para el presente simple, podría ser do we. Ok, acuérdense que el does es solo para he, she, or it. Quiere decir que para los otros sujetos el auxiliar es do. Se recuerdan de eso, right? So, imagínense que aquí dijera, do we study English? Yes, we do.
Ok, estas son las respuestas cortas, ok. Si yo pregunto con el do, voy a responder con el do en respuesta corta, ok. Let's see. En este caso, si yo pregunto con el does, la respuesta tiene que ir con does, ok. Yo le pregunto, does he get up early? Y usted me quiere decir que sí, se levanta temprano. Yes, he does. Pero usted me quiere decir que no, que se levanta tarde. Entonces la respuesta es negativa. Entonces me va a decir, no, he doesn't. ¿Ok? No, he doesn't. Estas son respuestas cortas. Así, lo mismo es en español. Cuando usted le pregunta, ¿ya comiste? Sí, ya, dice usted. Es una respuesta corta. Sí, ya. Entonces usted me dice, yes, I do. Pero usted me quiere explicar, que eso lo vamos a ver más adelante. Usted me quiere decir, sí, fíjese que yo ya comí, fíjese que me comí 4 pupusas de chicharrón. Aparte de eso, me comí un pan dulce. Esa ya es una respuesta completa. Ahí ya sería, yes, I do, I ate pupusas and I ate bread y ya bla, bla, bla. La gran explicación. Pero esto lo que estamos viendo es una respuesta corta, como que yo le diga, sí, ya comí. No, no me he levantado. No, no me he bañado. Sí, ya me bañé. Ok. So, that's how we are going to answer with the auxiliaries, right? Yes, he does. Recuerde, el auxiliar con el que le preguntan es con el que usted va a responder. Ok. Si es positive, like this, does. But if it is negative, doesn't. Ok. So, let's see what else do we have right here. We have an example. Ok. So, aquí tenemos que completar esta pequeña conversación, ¿ok? Do you live in an apartment? ¿Ok? No sé si alguien le puede tomar una captura, mandarla al grupo. Esto lo resuelven ustedes ahí rapidito y lo vamos a ver mañana. Mañana lo hacemos entre todos acá las respuestas, que les quede de tarea. Esto lo va a hacer usted en 1 o 2 minutos, lo más. ¿Ok? No sé si alguien me puede mandar ahí la captura al grupo para que les quede ahí en la imagen y lo hace usted más tardecito, mañana en un tiempecito, ¿ok? So, thank you, ahí está ya, gracias, 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 nice. So, mañana lo vamos a responder acá entre todos, ¿ok? So, let's continue. We have vocabulary right here, ¿ok? Look, we have vocabulary about furniture. Furniture, ok. Furniture. ¿Qué es furniture? Aquí está la palabra, por aquí. Mire, furniture. Mobiliario, teacher. Mobiliario, ok. Si usted la busca en el diccionario, mobiliario. Nosotros decimos muebles. Muebles. Muebles decimos. Nosotros no decimos, ay, voy a llevar un mobiliario a mi casa, ¿no? Right? So yo digo, voy a llevar un mueble, un sofá, una cama, una mesa, una silla, right? So todo eso que usted tiene en su casa, todos esos muebles que usted tiene en la casa se llaman furniture, okay? Furniture, okay? So what we have inside of furniture, aquí hay una imagen de unos ejemplos, o sea, tenemos un gran montón de cosas en la casa que a veces ni las ocupamos, pero ahí están, right? So, furniture. ¿Qué tenemos? Tenemos armchairs, armchairs, armchairs. Nosotros decimos sillones, right? Sillones, voy a traer el sillón, dice usted. Pero si es un sillón pequeño, es armchair, ¿ok? Ahora aquí está el sofá, mire. Sofá, dice usted, right? Pero en inglés es sofa, ¿ok? Así que ya no diga sofá usted. Eso es en español. Usted dice, me voy a recostar en el sofá. Ok, sofá. We have right here a bookcase. Bookcase. Ok, nosotros decimos librera. Voy a poner una librera aquí. Right, una librera. Es un bookcase. Ok, como bookcase. Que fuera un mueble para libros. Ok. ¿Qué más? Un dresser. Mire, el dresser. ¿Cómo le decimos nosotros al dresser? Gavetero. Gavetero, gavetero. Tocador, right? So, pero normalmente uno dice el gavetero, right? So, dresser, okay, dresser. We have a coffee table right here. Coffee table.
Nosotros le decimos como mesa de centro, right? La que usted tiene como en la salita y en medio o ahí por ahí, una mesita chiquita. Okay, that would be like a coffee table. Then a table, right? Esta es una grande, la, por ejemplo, puede ser donde usted cocina, donde usted come. So, una big table. We have the stove, okay? Stove. Esto es toda la cocina, right? Ahora, esto de aquí es el oven, okay? El oven. Ya sería el horno, right? El oven. Pero toda la pieza, todo el equipo se llama stove, la cocina. We have curtains right here, curtains, porque hay dos, okay? Si usted solo tiene una, va a decir curtain, okay? But in this case, we have two curtains, okay? We have a microwave oven, okay? Microwave oven. Escuchen bien la pronunciación, mañana se lo voy a preguntar a ustedes, okay? Microwave oven, okay? Microwave oven. No me vaya a decir microbio, okay? Microwave oven, ok. Van a salir ahí inventando usted. Microwave. Microwave oven, ok. Escuchen la pronunciación. Shares, ok. Este está en plural porque aquí la imagen hay dos, pero share es una, right? Share. Aquí es shares porque hay dos, ok. So we have a mirror. Mirror, ok. Mirror. Casi siempre uno tiene un submitter, ya sea small o big one, pero siempre tenemos un espejito por ahí en la casa. Mirror, ok. Refrigerator, escuche. Refrigerator, no se me le vaya a trabar la lengua mañana que le pregunte. Refrigerator, ok. Refrigerator. En algunas imágenes usted va a ver que ahí dice fridge, ok. Es como la abreviación o British, right? Dicen, ah, ahí está en el fridge, ok, y nosotros decimos en español, lo voy a meter al freezer, dice usted, voy a meter la carne al freezer, so, viene del fridge, ok, que es la palabra refrigeradora, but the long way, that would be refrigerator, refrigerator, pictures, ok, los cuadros, dice usted, las pictures, ok, de lo que sea que usted tenga ahí colgado algo, son pictures, ok, clock, clock, ok, clock. Lamps. Lamp, sí, es solo una, right? Aquí como hay tres, lamps. Bed, ok, bed. Desk, ok, si usted tiene un escritorio en la casa, dice un desk. Ok, sofa, ya lo habíamos visto, una roof. Ok, en este caso solo hay una. Si usted tiene alfombras, usted va a decir, I have roofs. In my kitchen, or well, in the kitchen, no, en el living room, en el bedroom, probably in the bedroom, pueda que haya un roof. Television, sorry, que este television es de la edad de la prehistoria, right? So ya no es así. El television es a LCD, right? Un LCD, a un smart TV. Ahora nosotros ya no se dice solo TV como antes, o television. Ahora es un smart TV, right? That's what we have. And as I told you, we have more. Hay muchas otras más cosas, ¿ok? So, de tarea, hoy les estoy dejando tarea. La semana primera no les dejé tarea porque era el primer día y para que nos conociéramos y usted no se me asustara. Ya en esta segunda semana vamos a ir asignando un par de cosas, ¿ok? Probablemente el día jueves les va a quedar una tarea en pareja o en equipo para que vayamos practicando, usted vaya conociendo a su vecino con el que está tomando la clase para que usted practique también, conozca quiénes son sus compañeros, ¿ok? So, tarea, de todos los furniture que usted tiene en su casa, mañana me va a decir tres más que no están aquí, ¿ok? Vea qué más tiene usted ahí en su casa de furniture y mañana me lo va a decir en inglés, ¿ok? Me va a decir, in my living room, I have, quiero ver qué más que no esté aquí. Por ejemplo, pillows. No. I have an stereo, a DVD. Yo tengo un DVD aquí en mi sala. Yo tengo pillows on my bedroom, ¿ok? ¿Sabe? Las pillows, la almohada. Yo tengo, ¿qué? Dish, or I have a dishwasher. Tengo un lavamanos.
algo que tenga usted, ¿ok? Windows, ventanas, ¿ok? Ceiling, techo, floor, lo que sea. Tres más me va a buscar de lo que usted tiene. Un dog, un cat, como el que está pasando ahí donde Marlene, ¿ok? So, tres cositas más que usted tenga de furniture, me lo busca en inglés y mañana me lo va a decir. Ok, so let's continue. Esto es lo que vamos a hacer mañana. Ok, aquí le voy a preguntar yo, what furniture do you have? Ok, usted me va a decir tres más. I have bla, 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 bla. Los tres que usted me va a investigar de furniture. Ok, busque cómo se dice tal cosa que usted tiene. Un ventilador, todos tenemos un ventilador, un fan. Ok, so, mañana les voy a preguntar. Y entre ustedes nos vamos a hacer estas preguntas. What furniture do you have in the living room? In the living room I have, blah, blah, blah. What furniture do you have in the bedroom? Oh, in the bedroom I have my bed, I have my pillows, I have a scarf, I have clothes, I have my closet, I have lo que usted tiene, a roof. Okay, so aquí vamos a empezar mañana. But let's continue, okay? Tenemos dos minutos. The lesson 2.7, si se fijan, estamos ya en el 2.7 de la plataforma de la unidad 2. Quiere decir que usted esto lo tiene que llevar hasta el 2.7 de su plataforma y si es posible más. Hasta la unidad 3 tiene que estar finalizada el sábado o domingo a la medianoche. By the end of this class, you will learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Okay, ahorita vamos a ver how to use there is and there are. Okay, esto bien bonito, bien facilito. Okay, lo único que usted tiene que saber, plurals and singulars. Okay, look, there is and there are. Okay, there is only one thing. There are two or more things. Okay, there is and there are for describing rooms or pictures. Okay, esto lo decimos nosotros en español todos los días. Yo le digo, mire, ¿y usted qué tiene en su cocina? Ah, mire, yo tengo una gran cocina. Yo tengo un chinero, me va a decir usted. Yo tengo cuatro mesas. Yo tengo una silla, lo que sea, right? So, ahí yo voy a usar there is and there are, ok? So, there is cuando es una cosa, un objeto. There is a boy, there is a book, there is an apple, there is a car, there is a woman. Pero si usted me va a decir que son 2, 3, 4, 5, 6, 20, 100, 200, 400, so, ahí voy a usar there are, okay, there are two oranges, there are three people, there are five glasses, there are six women, there are four girls, okay? Esto del there is and there are, bien facilito. There is una cosa, there are dos, cuatro, cuarenta, veinte, cien, muchos, okay? There is one bedroom. In my, I don't know, in my, there is one bed, I'm sorry, there is one bed in my bedroom. Yo tengo una cama en mi cuarto, dice usted. Pero usted me quiere decir que tiene dos camas. Entonces me va a decir, there are two beds in the bedroom, okay? So, this is the there is and there are usage, okay? ¿Estamos más o menos bien en esto del there is and there are? Usted lo que tiene que ver es lo que usted va a mencionar. Si usted me va a decir que tiene cinco, ¿qué? Mes, cinco sillas en la cocina, entonces usted va a usar there are, ¿ok? Porque es más de uno. Pero si usted me va a decir que tiene un televisor en el cuarto o en la sala, so, there is an smart TV in the living room, ¿ok? So, questions, I don't know si alguien escuchó que alguien habló. ¿No? ¿Todo bien? So good, so good, so far, so good. ¿Vamos bien más o menos ahí con la información?
vamos a hacer unos ejercicios. Probably ya el tiempo no nos va a dar, pero mañana vamos a hacer esta parte, ¿ok? Mañana vamos a empezar con estas pequeñas conversaciones que tenemos acá. Y esto, no se acuerde, esto le queda de tarea que usted lo va a completar ahora. Me va a investigar tres furniture more that you have at home, ¿ok? Puede ser del jardín, de la cocina, de donde usted vea otras cositas, ¿ok? So, y vamos a comenzar acá la clase con esto y luego nos vamos a pasar al ejercicio del there is and there are, ¿ok? Tengo un minuto nada más para decirles que, ¿ok? So, we need to work in the platform. Algunos hasta me escribieron, miren, mija, ahí me mandaron a decir que yo no he hecho nada y yo ya trabajé. Y algunos preocupados. ¿Qué sucede? En la primera semana, se supone, según calendario, tenemos que cubrir lección 1 y 2. Nosotros no lo cubrimos porque es la primera semana y vamos bien despacito. Ya ahorita ya le estamos metiendo un poquito más de turbo, ¿verdad? La clase, porque en esta semana, si se fijan, mañana terminamos la lección 2 y miércoles y jueves terminamos la lección 3. Quiere decir que en su plataforma usted tiene que estar hasta la lección 3 para este fin de semana. Lo que yo les aconsejo es ir avanzando, no lo deje todo para el domingo porque todos se van a la playa y usted se va a quedar ahí trabajando en la plataforma porque no ha avanzado constantemente. Con una media hora que usted haga todos los días, yo creo que avanza. Pero si usted lo quiere dejar todo para allá para el domingo, no va a ir a la playa porque se va a quedar ahí haciendo eso. Entonces, vayamos trabajando. Mandaron a cobrar también ahí los que no han enviado el archivo de que había que firmarlo y todo eso. Por favor, envíelo. Si usted ya lo había enviado, pues haga caso omiso. Pero por ahí aparecía Allison, Delbert, Crisia Maricela, Lourdes Michelle, que están pendientes de enviar eso. Créanme que si ustedes no lo envían, eso hace un atraso, porque ellos tienen que mandar el grupo completo, no pueden mandar un puñito, después mire otro poquito, mire, ellos tienen que armar el paquete para INSAFOR y decirle, mire, los 30 o 28 que hay en esa clase tienen acceso a su manual virtual, bla, bla, bla. Así es que porfa, esas personas que acabo de mencionar, avancemos también. Tengo que pasar la asistencia y tengo por acá, yo estuve revisando las notas y hay gente que ni siquiera ha tocado la plataforma, así es que no lo voy a mencionar ahora, voy a ver mañana qué pasa, porque es muy feo mencionarlos ahorita así de golpe, pero aquí tengo gente que está en cero en la plataforma y hay gente que está en 100 y hay gente que está en 88 y hay gente que está en 95, pero hay gente que está en cero, hay gente aquí que tengo en 25, 56. Si esto está así, usted está reprobado. Yo sé que hay, no, pero es que mire, mis, todavía falta, sí falta, pero usted se ha comprometido a estas clases semanales, entonces ellos quieren ver el progreso semanal, así es que solo paso la asistencia rapidito para podernos desconectar y mañana continuamos, ¿ok? So, let me see, aquí, ¿dónde estaba? Ok, Allison Michelle. Creo que no se conectó Allison. Andrea Berenice. Present. Thank you, Delbert Alcides. Ahí está. Present. Franklin Osmel. Present, teacher. Thank you, Kimberly. Ahí está Kimberly. Cristian Maricela. Thank you, Cristian Maricela. Present. Thank you, Leslie Marcela. Present, teacher. Thank you, Lourdes Michel. Lourdes Michel no se conectó. Ludivina Mendoza, por ahí está Ludivina. Present. Luis de Jesús. Luis Fernando.
Present. María de Los Ángeles. Present. María Verónica. Present, teacher. Y Marina Celeste. Present. Marlene Dinora. Ahí está. Present. Marta Stephanie. Present, teacher. Thank you, Marta. No le había puesto, ya le cambié la asistencia. Miguel Ángel. Present. Mónica Esther. Norman. Present. Norman Bernie. Present. Patricia Elizabeth. Present. Patricia Verónica. Present. Rebeca Saraí. Present. Roberto Amilcar. I'm here. Rodrigo Vidal. Ya le cambié a Rodrigo Vidal porque no le había puesto. Rosa Lidia. Present. Samuel Alejandro. Present. Sandra Lisette. Present. Sonia Arely. Valeria Esther. Yancy Yvette. Thank you. Present. Ahí estamos. Hoy sí, ya estábamos todos. Ok, so thank you. See you tomorrow. Thank you for being on time. No olvide las tareas que lleva y so, see you tomorrow, okay? Thank you. Diga, 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 Crisia. Yo no estoy en el grupo. No me escribió. Algunos los agregué. Mándeme, mándeme mensaje para mandarle el link del grupo. Vaya, okay. ¿Tiene mi número, Crisia? No, no lo tengo. 7220-4178. Vaya, está bien, gracias. 7220-4178. Mándeme, dígame, soy Crisia, el grupo de 89. Le mando el link para que se una al grupo del WhatsApp. Teacher, bueno, Luis de Jesús le escribió en el chat. ¿Who? Luis de Jesús le escribió en el chat. Ah, ok. Ya le puse asistencia, Luis. Don't worry, ok. Thank you.